soul. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't apply. Waiting for the clear. Is it bad sometimes? I like it when I lose control. Muy buenas tardes, Guacarí. Estamos en el programa Actívate, Guacarí. Yo me quedo en casa. Hoy desde el gimnasio Natural Gym les habla Ronald Palacio, instructor del gimnasio. Hoy vamos a comenzar con una activación y estiramiento. Vamos todos en sus casas, vamos a contar 10 segundos. Abajo. Volvemos arriba, cerramos piernas. 10 segundos. Vamos de adelante como estuviéramos en yunque. Otros 10 segundos. De espalda derecha. Cambiamos. Ponemos la rodilla hacia el estómago. Apretamos 10 segundos. Cambiamos de pierna. Talón hacia los glúteos. Eso es. Cambiamos de pierna. Vamos, laterales. Cambiamos. El otro lado, 10 segundos. Cambiamos. Vamos con el brazo. Eso. Que estire el hombro y parte del tríceps. Cambio. Muy importante estirar para cualquier actividad. Cambio. Manos atrás. Tocando. Eso es. Cambio. Eso es. Vamos aquí adelante. Los cinco dedos. La muñeca y el antebrazo. Cambiamos de brazo. Eso es, ponemos los cinco dedos. Mantener en forma en su casa. La actividad de hoy va a corresponder a conseguir unos dos tarritos que los podemos conseguir en cualquier parte. Vamos a hacer un calentamiento de parte inferior para entrar en activación. Vamos a contar 15. Una. Vamos todos en casa. Eso es, cambiamos. Espalda semi flexionada hacia adelante, paramos la cola. Semi flexionada los pies. Eso es, vamos al frente. Vamos a quitar los gorditos de la parte inferior de los brazos. Vamos a tonificarnos. Estamos en casa, pero sí lo podemos hacer. No hay excusas. Eso es. De 15 a 20 repeticiones. Tú te pones tu objetivo. Vamos. Eso es desde casa. Podemos trabajarlo en la sala. Vamos. Eso. Vamos a trabajar la parte de la espalda. Lo mismo. Inclinamos. Paramos cola. Semiflexionada las piernas. Vamos a hacer 15 repeticiones. Una. Vamos, solo en casa.
Eso es fácil. No hay excusa para no entrenar. Vamos, vamos, ponemos tríceps. Vamos. Cambiamos de lado. Vamos, el otro brazo. Eso es. Vamos. Patada. Con patada el mismo, con los mismos tacos, sin descansar. Eso es. Que también tenemos tríceps. Tonifiquemos el cuerpo. Eso es, descansamos 30 segunditos y volvemos y comenzamos. Conseguir dos tarritos de agua, lo podemos llenar de arena o con agua. Tener en la casa una colchoneta, una cobijita o una toalla grandecita, no hay excusa para no trabajar. Estamos en el programa Actívate Guacarí, agradecimiento al alcalde del municipio Oscar San Clemente, secretario de Educación Luis Ángel Ceballos. Muchísimas gracias por este programa tan bueno que le da la oportunidad a todos los gimnasios del municipio. Gestora social Lina Ramírez, muchísimas gracias por esta gestión. Bueno, ya volvemos y cogemos los tacos. Comencemos con la primera. Vamos, arriba. Eso es, tonifiquemos. De 15 a 20 repeticiones, vamos. Eso es, vamos laterales. Eso, a la altura de los hombros. Todos desde casa lo estoy viendo. Vamos, al frente. Eso es, quema. Vamos, dice. Mano me puede. Vamos, 15. Eso es. Vamos con esa espalda. Vamos a tonificar, eso es, vamos. Vamos con esas 15 o 20, vamos. Eso es. Descansamos. Tomamos aire. Respiramos por la nariz, botamos por la boca, despacio. Lo recuperamos. Vamos para la última serie de calentamiento. Movemos los brazos, las piernas. Eso es, vamos. Comencemos. Aquí vamos, 1, 2, eso es, 3, vamos desde casa. Eso es, ¿cuál sigue? Vamos, vamos arriba.
Eso es. Pongo las piernas, los brazos, comenzamos. Eso. Ya se sienten los hombros fatigados, vamos. Vamos arriba, triste. Eso es. Nosotros que hemos sentado, vamos, conseguimos dos botellitas, las llenamos de arena o de agua. Y hacemos un buen entrenamiento para mantener tonificados, tonificadas. No hay excusa para no entrenar. Desde casa, tu hermano, tu mamá, tu abuela, toda tu familia. Jálalo para que entrenemos. Vamos. Papá. Eso es. Con dos tarritos de agua ya me siento fatigado. Todos vamos, vamos con remo. Esta es la última. Eso es, cortamos. Completamente caliente, tomamos un poquito de agua, nos secamos el sudor. Estamos en el programa Actívate Pacarín, yo me quedo en casa. Agradecimientos al alcalde municipal Oscar San Clemente, gracias por esa oportunidad que le da a todos los gimnasios del municipio. Entonces vamos a hacer 15 series de 20 repeticiones de escaladoras y 10 flexiones, todos en casa. Vamos a hacer este reto, mantener tonificados atléticamente y el de salud. Hacer deporte es vida, no los que hemos sentado. Vamos a hacer 20 de escaladora, 10 flexiones de codo. Se puede explicar para las personas mayores. Vamos a hacer de esta forma las flexiones. Vamos a hacerlas, nos vamos a arrodillar en una toallita o en una colchoneta. Abrimos los brazos a la altura de los hombros, espalda derecha. Vamos a flexionar 1, 2, 3. Hacemos de 15 a 20 repeticiones las personas mayores. Escaladora, lo apoyamos en una silla o en la misma cama, los apoyamos. Vamos a hacer las escaladoras, vamos a contarles por el lado derecho, también hacemos de 15 a 20 repeticiones. Una, vamos, alternar, dos, eso es. Personas que ya está entrenada, que ya hemos venido entrenando, vamos a hacer las flexiones de esta forma. Una silla, vamos a hacer 10 flexiones con elevación. Las escaladoras en el suelo sin ningún objeto, vamos a hacer las 20 a 10 repeticiones, son 15 series de cada una. Podemos hacer más rápido porque estamos más entrenados, ¿no?
tomamos un poquito de aire y ya comenzamos. Reta a tu hermana, reta a tu hermano, ayúdale a tu papá, a tu mamá, todos activos. Comenzamos con la escaladora. Vamos a hacer 20 repeticiones, series de cada ejercicio. Vamos. Paramos, tomamos aire, nos ubicamos, 10 repeticiones. Tomamos aire, por la nariz, botamos por la boca. No se olviden que cuando salgamos de casa, salir con el tapabocas, alejado de las demás personas. Volvemos y comenzamos. Tomamos aire. Nos movemos para no enfriarnos. Respiramos por la nariz, botamos por la boca. Comenzamos. Persona mayor, aquí, desde la cama. Una. Vamos, vamos. Eso es. Buscamos la toallita o la colchoneta, nos arrodillamos. Vamos a hacer esas flexiones despacio. Eso es. Vamos. Suave. Descansamos, acuerden que estamos entrenando suave, estamos desde la casa. Retemos a algún familiar al que siga haciendo la rutina. Todos los días, de lunes a viernes, la página de la alcaldía Huacarí. Vamos, persona entrenada, vamos. Hoy ya viene adelante. Eso es, tomamos aire, vamos con las personas avanzadas, ¿no? Los acomodamos, vamos a tomar 10 flexiones. Eso es, descansamos. Vamos por la cuarta. Tomamos agua. No se les olvide la hidratación. Muy importante cuando estamos haciendo actividad física. Persona mayor,
Vamos aquí. Tomamos aire, vamos a la colchoneta. Estamos con la persona mayor. Eso es. Apoyamos brazo a la altura de los hombros. Vamos. También a que no tengamos resistencia en los brazos, la podemos hacer arrodillados, los que estamos comenzando, los niños o los que no han entrenado casi fuerte. Mira, ya se siente en el cuerpo. Pues sacamos el sudor. Vamos con la persona entrenada. Vamos. Nos acomodamos en el sitio. La podemos hacer rápido o lento. Apretar duro el abdomen cuando estamos haciendo este ejercicio de escaladora. Vamos por esa dirección. Ah, todo bien. Agradecimientos, secretario de Educación, Luis Ángel Ceballos. Una gestión muy grande para todos los gimnasios del municipio. Tomemos un poquito de agua, que el cuerpo lo cuide. Tomamos aire. Tomamos por la nariz, botamos por la boca. Subimos, botamos suavemente. Nos movemos en el puesto. Vamos, persona ya entrenada, vamos aquí para 20. Puede ser en la cama, una silla o un banco grande que tengas. Ubicamos, vamos para 10. Eso es. 10 repeticiones de flexiones de codo. Tomamos el aire, no se le olvide, buena respiración para no fatigarnos, ¿no? Tomamos de esa forma, todo el que podamos. Botamos suavemente por la boca.
tomamos aire, tocamos con la boca. Estamos en el programa Actívate Huacaí. Todos los días, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, la página de la alcaldía de Huacaí. Vamos con la persona mayor, nos ubicamos. Vamos. Bien arriba de la rodilla. Todo duele. Me imagino que todos desde casa lo están haciendo. Esto es un reto que cada uno de ustedes se está proponiendo. Vamos con las flexiones de pecho o flexiones de codo. Vamos para 10. Siempre mirando el frente. Eso es. Descansamos. Nos secamos el sudor. Vamos para la serie número 9. Nos secamos. El cuerpo ya dice que no más, pero la mente lo puede. Dice que sí. No lo dejemos vencer de nadie, solo nosotros tocamos los objetivos. Vamos, personas entrenadas, vamos. Son 20, por tanto las alternadas. 1, 2, 3. Y aquí son 10. Tomamos aire. Recuperamos. ¿Cómo van ustedes allá? Excelente, ¿no? Hacer deporte, hacer ejercicio es vida. Esto, el que hace el deporte ya saben a qué me estoy refiriendo. Vamos con persona mayor. Ya saben, buen apoyo. La rodilla bien arriba. Eso es, nos paramos, nos tomamos un descansito, hoy mismo seguimos en la colchoneta. Vamos con 10 flexiones, el que puede hacer más, las hace de más. Todos somos campeones, mirada al frente.
Eso es. Perfecto. Le vuelvo y le repito. Cada quien se pone su límite. Agradecimientos a la alcaldía municipal, al alcalde Oscar San Clemente. Gracias por tener en cuenta los gimnasios del municipio. Gestora social, Lina Ramírez, gracias por esta gestión. Vamos, persona ya entrenada, la podemos hacer de más y más rápido. Eso es. Cada quien se exige, se pone sus límites. Rico, se siente el dolor, una adrenalina bien rica. Descansamos, tomamos aire, no nos quedamos quietos, nos movemos. Aire por la nariz, lo botamos por la boca, suavemente. Eso lo preparamos para la otra. Vamos. Persona mayor, me he olvidado. Vamos a poner a persona mayor. Desde la cama, una silla en la casa. Eso es. Vamos a la colchoneta o a la toallita que tengamos. Buenas flexiones, siempre mirando al frente. Derecha la espalda, bajamos una, vamos para 10. ¡Ah! ¡Qué rico! Eso le da más vida a uno. Hacer ejercicio da vida. No se lo olvide. Todos los días de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, por la página de la alcaldía Guacarí. Buscamos ahí en las líneas sociales. Alcaldía Guacarí. Una manito arriba. Actívate Guacarí. No se les olvide. Nos movemos. Tomamos agua. No se les olvide, la hidratación es importante, ante todo la hidratación, antes, durante y después. Una buena hidratación lo recupera. Más recomendado, agüita solamente. Ah, rica, largo el día. Brazos a la altura de los hombros y comenzamos. Son 20. Oh. Tomamos aire, que no lo vamos a fatigar. Ya casi terminamos. Un buen ejercicio, una buena serie.
Vamos para la 13. La número 13. Qué rico, ya casi. Nos movemos en la casa. Eso es. Somos guerreros. Tomamos el aire. Botamos por la boca suavemente. Persona adulta, mayor. Vamos, nos apoyamos en la cama, en un asiento. Seguimos. Oh, rico. Nos arrodillamos. Descansito, tomamos agua. Nos secamos el sudor. Siempre tener una toallita. Secarnos bien. Si vamos a salir de las casas, utilizar tapabocas. Yo estoy haciendo aquí 15 series. De 20 y 10 con tapabocas y escaladora 20 y 10 lesiones. Vamos. Tomamos aire. Nos preparamos. Flexiones. Son 10. Descansamos. Nos vamos a ir por la nariz. Botamos por la boca. Preparamos para la cuarta. Toma un poquito más de descanso para que la hagamos más exigente. Persona mayor. Con el reloj para que comencemos. Vamos. Vamos a la corchoneta. Vamos suavemente.
brazos relacionados en los hombros. Paramos, nos movemos. Ya haríamos las 15, ¿cierto? Terminamos ya. Hicimos 15 series de 10 presiones, 20 escaladoras. 15 series de cada una. Tomamos un poquito. Caminamos para que el ritmo cardíaco vuelva. Tomamos agüita. Eso es. Lo localizamos para el estiramiento, crecimiento al secretario de Educación, Ángel Ceballos. Gracias por este apoyo al alcalde municipal, Óscar Hernán San Clemente, la gestora social Lina Ramírez. Gracias. Vamos con el estiramiento. Vamos con el estiramiento. Contamos hasta 10. Eso es, contamos hasta 10. Todos contamos en casa. Una rutina muy exigente, fatigadora, pero todos los podemos realizar en la casa para mantener tonificados. Todos los días a partir de las 4 de la tarde, por la página de la Alcaldía Municipal, Alcaldía Guacarí, yo me quedo en casa. Actívate, Guacarí. Atrás. Solo conseguir dos botellitas, las podemos llenar de arena o de agua. Hacer buenas repeticiones, seguir la página. Eso es, vamos atrás. Vuelo 5 dedos. Muchísimas gracias por conectarte, seguir la página de ahí para arriba. Todos somos campeones, un aplauso para todos ustedes en la casa. Gracias.